color verde, la espuma así esponjosa color brillosa, el pH 11 o 12 y la fermentación, ¿verdad? Es bien importante para lograr el color azul. Después dejamos que se sedimente unos 5 minutos. Ya preparamos nosotros la tela, ¿verdad? Sobre dobleces, amarres, costura, depende de la técnica que vamos a usar, ¿verdad? Vamos a usar la técnica japonesa, que es a base de dobleces, costuras. Ahorita solo voy a doblar la tela, que sea 100% algodón. Luego hacemos un doblez en forma de abanico. Después doblo en forma de triángulo, ¿verdad? Depende el doblez y la forma de amarres, salen diferentes diseños. Es bien importante la creatividad de las personas para lograr los diseños. Luego con bandas de hules atamos los extremos. Acá hacemos otro amarre. Después mojamos la tela para que a la hora de teñir no se vaya a manchar. Quitamos el exceso de agua para que el pH no se vaya a bajar a la hora de teñir, ¿verdad? Porque tenemos que tener un pH 11 o 12. Por un minuto sumergimos la prenda. Estamos moviendo y abriendo esos dobleces para que haya penetración de tinta y se defina bien el diseño. Para lograr los tonos, un minuto dentro, después de ese minuto sacamos, la tela sale de color verde. Conforme el aire cambia ese verde a celeste, porque el fijador de la añil es el aire, ¿verdad?